Fue detenido en Quito el hombre más buscado en la provincia de Esmeraldas. Era acusado del delito de sicariato. Había evadido a la justicia por años. Fueron necesarios varios frentes policiales para su captura. Denis Molina nos amplía la información. Es Ramón Quiroz Vélez, alias Pura Vuelta o el gatillero de Esmeraldas. Es el primero en la lista de los más buscados en esa provincia. Durante 5 años ha sido rastreado por la policía y este martes fue capturado en la vía pública cuando caminaba libremente por las calles de Quito. Ramiro Ortega, director nacional de la Policía Judicial, cuenta detalles. Pertenecía a la organización delictiva identificada como Los Álavas, que operaba en el corredor Santo Domingo, La Concordia, Quinindé y Esmeraldas. Santiago Martínez fue el jefe del operativo de captura. Dice que fue necesaria la intervención de agentes de las unidades antisecuestros, de inteligencia y otros frentes. Él evadió varios operativos o acciones operativas desplegadas por el personal de bloque de búsqueda durante los 2 últimos años. Entre los delitos de Ramón Quiroz, alias Pura Vuelta, está el asesinato de una mujer al estilo sicariato, ocurrido el 7 de enero del 2002 en La Concordia, provincia de Esmeraldas. Esta ciudadana fue asesinada con 5 impactos de arma de fuego. Actualmente el detenido registra 5 órdenes de captura por los delitos de asesinato, robo y asociación ilícita.